Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Es un update de mi Nova. Ando con la cara grasa. Es que no pensaba grabar, pero ahorita les cuento. Es un update de mi Nova y pues no, sí compré. Pero tengo motivos para celebrar. Cambié de trabajo, sigo en Amazon, pero cambié de trabajo. Fue una promoción lateral, sigo así como que en el mismo nivel, pero la familia laboral a la que me cambié, pues, tiene más potencial de crecimiento, de desarrollo laboral. Entonces estoy súper contenta. De hecho, si vieron el Get Ready With Me que grabé hace tiempo hablándoles de Amazon, les comenté que donde estaba en migración, así como que ya me estaba aburriendo y estaba extrañando la familia de riesgo, a Risk Management. Entonces volví a Risk Management, entonces fue como que motivo para celebrar. Entonces yo hice unas compras de cosas que yo necesitaba, bueno, a lo mejor no necesitaba, pero sí que voy a necesitar próximamente, y aproveché descuentos. Hice la compra en Sephora de la oferta VIB. Algunas cosas que compré ahí no las necesito ahorita, pero las voy a necesitar cuando me termine en lo que estoy trabajando ahorita, y es algo que quiero reemplazar. Y luego compré unas cosas en Ulta, igual unas cosas no me he terminado, pero me voy a terminar, entonces quise aprovechar el descuento. Un par de cosas, de hecho, son para mi mamá, y mi esposo me hizo una comprita, un regalito. Bueno, empezamos con la Sephora VIB Sale, porque fue lo primero que compré. De hecho, les quiero contar, compré este avocado meal de la marca Glow Recipe. Se los comenté en un video que Glow Recipe me envió un set mini de varios productos para probar. Ese set mini cuesta $25 en Sephora. Y he estado probando los productos, los probé todos juntos y todos juntos no me gustaron. O sea que no todos los productos me gustan. Pero hubo un par que ahora que los estoy usando por separado, sí brillan, sí son como que, oh, este es bueno, lo voy a comprar. El primero, sí, desde la primera aplicación que noté, fue el Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. Es una mascarilla para los ojos con retinol y aguacate. Y es como mantequita así, y no manches, o sea, amaneces con los ojos súper, súper bien. Eso está súper caro, y la verdad es que cuando lo veías en el website de Sephora, te imaginabas un frasco como de este tamaño, y nada que ver. O sea, está, si ven mi mano es chiquita, tengo dedos, tengo una mano súper chiquita, es chiquito, pero no manches, o sea, esto funcionó, me ha funcionado súper bien. De hecho, todavía tengo el mini que venía en ese set que me envió Glow Recipe por Octoly. Pero aquí se aprovechar para comprarlo. Y de hecho hay otro producto que también quiero comprar de ese set. O sea, lo quiero comprar tamaño grande. Pero sé que en diciembre mandan un cupón. Entonces me voy a esperar a que llegue ese cupón para pedirlo. Y luego pedí repuestos de productos de The Ordinary. De hecho, les digo que es el Serum Density. Es el sirope para el cuero cabelludo, para que el cabello se te haga más grueso. Pedí dos, uno va a ser para mí, otro va a ser para mi mamá. Entonces, generalmente le he llevado uno a mi mamá. Ya le había regalado uno en el pasado. Dice que ya no sentí mucho efecto, pero la verdad es que no creo que lo usaba bien. Entonces, como ahora voy a ir y voy a pasar tiempo allá, quiero enseñarle a usarlo. Porque yo siento que a mí me ha funcionado. Y luego el reemplazo de el ácido hialurónico y B5, es el de 2 onzas, tienen de 1 onza y 2 onzas, compro el de 2 porque se me hace más mejor. O sea, mejor opción pues para no tener que comprar tan seguido. Me llegaron muestras de Liquid Touch Brightening Concealer, es el corrector de la línea nueva de Selena Gomez, Rare Beauty. No he probado nada de esta línea, entonces está padre. A ver, luego se cayó por ahí, me asustó. Y luego una muestra de perfume Florence de Toca. Ah, Florence. Pues huele bonito, pero apenas usándolo yo creo que sabré bien que tanto me gusta. Voy por la caja de Ulta que está allá. No manches, tengo un montón de cajas ahí acumuladas. Entonces cuando pase el recycle tengo que sacar un montón de cosas. Tengo mucho tiempo queriendo probar este Putty Primer de e.l.f. Poreless Putty Primer. Tengo muchísimo, muchísimo que lo quiero probar. Estoy súper emocionada de probarlo. Probablemente me voy a llevar este hermosillo.
para jugar con él con este primer. Si ya lo has probado, coméntame. Es que le he tenido muchas ganas. He leído que es así como que dupe de uno de Tatcha. Unas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Pero me súper llama la atención. Sobre que mi piel está súper grasosa. Me voy a poner un poquito de esta cosa matificante de Ulta. Que por cierto lo estoy súper guardando porque, o sea, ya tiene fondo. Pero estoy súper guardando porque ya lo descontinuaron. Lo quería volver a comprar y ya no aparece en el website. Entonces, de hecho, no le estoy haciendo project plan a esto porque lo estoy así como que tratando de usar cuando lo necesito más que nada y no usarlo por usarlo. Ah, también me pedí de nuevo, o sea, ya toqué fondo, pero todavía me queda y no lo necesito así como que urgentemente, pero compré el reemplazo porque había un cupón de 20% en la compra total de Ulta. Es el reemplazo del Meow Meow Tweet, el desodorante sin bicarbonato de sodio. Me gusta mucho este desodorante y pues lo compré. Entonces esto es para mí. Pero también compré la Vanilla Healthy Deodorant en la versión de vainilla lavanda. Este también es para mi mamá. Nada, porque se le está adelgazando demasiado el cabello. Le compré este set de Nioxin. He escuchado que es bueno para el cabello cuando se está adelgazando. Entonces es todo un set de tratamiento que trae shampoo, acondicionador y tratamiento para el cuero cabelludo. Entonces espero que esto le ayude al cabello. No se le está cayendo el cabello. Tiene mucho pelo, pero bien delgadito. Y luego algunas cositas chiquitas por aquí. ¡Oh, no manches! No me di cuenta que pedí dos de estos. Dos de los Make Me Brow. Creo que esto fue accidental. Creo que mi intención era comprar uno. De los Make Me Brow. De Essence. Ya tenía uno. Me lo terminé este año. Creo que sí, este año. Y la verdad es que me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y como ahora me estoy haciendo la ceja con sombra, esto da algo de volumen, entonces lo necesito porque me está quedando la ceja muy delgadita con nada más sombra. Entonces, de hecho, voy a agregar uno de estos a mi canasta de maquillaje para empezarlo a usar. Y luego es un reemplazo del Volume Booster de Essence, el primer. Ahorita estoy usando uno, pero se me va a terminar pronto, entonces compré el repuesto. Tengo el Eyeshadow Primer de Milani, este es nuevo. Tengo uno que lo he estado utilizando todo el año. Aquí es lo que me queda. Me queda eso probablemente todo el mes de diciembre. El resto de noviembre, todo el mes de diciembre. Y probablemente para enero necesite el otro, pero les digo que aproveché el descuento. Y quise probar, porque siempre he escuchado buenos comentarios de las máscaras de Essence y nunca las he probado. Y ustedes saben que yo amo la Kush Milk. O la Milk Kush. Kush es la máscara, Milk es la marca. Pero quiero probar de Essence porque la de Kush, la Kush cuesta $24, $25. Esta cuesta $4 o $5. ¿Qué tal que me enamoro de esta? Esta dice que es máscara con efecto pestañas postizas. Y hoy estoy utilizando una máscara. Si vieron el video que les hice probando videos de Susu Lux, estoy probando una máscara de Susu Lux. Que grabé ese video en la mañana, el labial ya se me cayó, pero se me estaba corriendo la máscara y se supone que es a prueba de agua. No sé si es la máscara o el delineador, pero no sé si ven aquí, se me está cayendo un poquito. Y acá también, o sea, de que bostezo y se me cae una lagrimita con el bostezo y se me corrió. No sé si fue máscara o delineador, por cierto. Entonces a lo mejor esa máscara de Susu Lux no me super gusta. Y ya, eso fue todo lo que yo me compré. Pero si se fijan, algunas cosas son para mi mamá. Bueno, mi esposo decidió hacerme una compra para celebrar mi nuevo trabajo. Y es algo súper económico. No es nada así como que, ay, el lujo, el regalazo. Pero tienen que verlo conmigo. No sé si reconocen esta caja. Yo nunca he comprado de ellos así. Nunca he comprado nada de ellos directamente. Lo único que tengo me llegó por Ipsy. Fue un cambio de puntos. O lo único que he tenido de ellos. Necesito un cuchillo. Y han pasado varias cosas que han sacado. O sea, han salido varias cosas de esta marca. Y muchas me han tentado. Y para el final de cuentas, mi no buy es mucho más fuerte. Pero esto sí fue algo de que primero lo vio mi esposo. Y él me lo enseñó. Y yo de que, oh, no manches. No manches. Y si me han seguido este año, si me siguen. Sorry, estoy quitándole la cinta a esta caja.
Si me siguen en Instagram, saben que este año hemos estado haciendo mucho de foraging. O sea, básicamente foraging es la palabra en inglés, no sé cómo se dice en español, pero es cuando vas a la naturaleza a buscar recursos en la naturaleza. Por ejemplo, en la prehistoria, cuando la gente era nómada, pues se movían de lugar en lugar buscando alimento, buscando plantas. Y pues nos entró la locura de buscar hongos. De hecho, aprendimos algunas plantas también comestibles aquí en el estado de Washington. Y no manchen, hay una youtuber que se llama Ro Christie, que es de aquí, de Washington, pero yo no la conozco. Y colaboró con, yo no la conocía, colaboró con Colourpop para sacar esta preciosura Air Forest Side, vista de bosque, o at Forest Side, vista en el bosque. Y o sea, ven esta cajita con los honguitos, ¡oh! Está súper bonita. Y ahora, o sea, vean, esto está súper cute. Nunca he tenido una paleta Colourpop. He tenido Super Shock Shadows. Me han gustado. Y saben, si han visto mis videos, ha habido varias paletas que me han súper tentado de Colourpop, pero no las compré. Y no manchen, o sea, vean esto. Es el estado de Washington. De hecho, está inspirada en el Pacific Northwest, el Pacífico Noroeste, que es... El Pacífico Noroeste es el norte de California, es Oregon, es Washington. Idaho se considera también Pacífico Noroeste, a pesar de que no está sobre el mar Pacífico. Y bueno, la provincia Columbia Británica de Canadá. Pero, o sea, esto, no sé si vayan a alcanzar a ver, pero por ejemplo está esta sombra que se llama Chanterelle, que es un tipo de hongo. Está esta sombra que se llama Rainier, que es una montaña aquí en Washington, es un volcán activo de hecho. West Coast, costa oeste, Puffball, es un tipo de hongo. Fiddlehead, esto fue lo que más me gustó. Esta sombra se llama Fiddlehead, que es básicamente cuando el helecho está recién creciendo, los helechos, se hace, primero sale la ramita y sale así como que enrollada. Eso es comestible. Y sabe a espárragos. De hecho, lo probamos por primera vez esta primavera. Aprendimos este año que es comestible. Primero los vimos y ¡ay, qué bonitos! Y nos metimos a grupos en Facebook de mushroom foraging o foraging en Washington. Y aprendimos que es comestible y habíamos visto un montón de esas plantas. Entonces el siguiente fin de semana fuimos y agarramos, pero la temporada es muy corta. Y fiddlehead es cuando el helecho está así todo en forma de espiral. Sabe súper rico, les digo, sabe a espárragos. Y hay muchos tipos de helechos. Hay algunos fiddleheads de ciertas especies de helechos que son tóxicos. Pero los que son comestibles son del helecho. Fern es la palabra en inglés para helecho. Entonces es el lady fern el que es comestible. Es el helecho dama por la forma del cómo crece... Pues no es la hoja porque son muchas hojitas, pero como crece, así como si tuviera curvas. Entonces, básicamente, mi esposo y yo cuando vamos al bosque, de repente nos separamos y traemos radios. Y así de que su nickname es, o su nombre es Fiddlehead y el mío es Lady Fern. Por ejemplo, así de que, hey Fiddlehead, encontré, no sé, un grupo de chanterelles. Y el de que, ok, Lady Fern, ¿cuál es tu posición? Así, o sea, somos bien ridículos, pero... no sé si por eso, al contarles nuestra ridiculez, entiendan por qué esta paleta fue súper así, que te la tengo que comprar, me dijo yo, de que ok, no me voy a quejar. Pero no manchen, está súper bonita. Ahorita no les voy a hacer swatches. Ahorita no, la verdad es que todavía no quiero quitarle lo bonito. Quiero que mi esposo llegue del trabajo, no ha llegado. Para mostrarle que ya me llegó la paleta. Pero no manchen, eso está súper bonito. Si algún día le llego a hacer Project Pan y me la termino, si le llego a hacer Panda Palette y me la llegara a terminar, tengo que meter esto a mi lista de Excel para Pantos Eyeshadows el próximo año. Pero les voy a poner fotos de swatches que hay en internet. Aunque quién sabe si estas fotos están alteradas, entonces ya les haré yo mis swatches más adelante, pero por el momento todavía no la quiero... No la quiero alterar. Pero no manches, estoy súper emocionada.
Está súper bueno. La verdad es que si yo hubiera diseñado una paleta, ahorita considerando este año 2020 con COVID y lo que nos ha hecho felices y nos ha mantenido mentalmente sanos a mi esposo y a mí, probablemente hubiera diseñado algo así. Y he escuchado que esta chica que colaboró con Colourpop hace videos de Get Ready With Me en el bosque. O sea, súper padre. Tengo que buscarla. Raw Beauty Christie se llama ella. Y no, o sea, está súper, súper bonita la paleta con todos los honguitos. Estos son los chanterelles. Ah, y luego hay otro que se llama, otro color que se llama Amanita. Ah, es este. Amanita es otro hongo, es un hongo tóxico, de hecho. Y luego este color es PNW, Pacific Northwest, así. De hecho, si ven que publico cosas en Instagram y de repente pongo el hashtag PNW o Pacific Northwest. Emerald City, que es Seattle. Seattle es la ciudad de Esmeralda porque es súper verde por tanto árbol. Evergreen, Washington se conoce como el Evergreen State porque siempre está verde. Hay unas partes en donde sí hay cambio de color en el otoño, pero generalmente la mayoría de las áreas en Washington se mantienen verdes. Evergreen, siempre verdes. Entonces, súper emocionada. La verdad es que esto no me lo compré yo, entonces técnicamente no fracasé, pero como, o sea, esto lo tenía que tener. Esto es así como que un artículo de colección y de así como que sentimental. Entonces, ya les estaré haciendo algunos videos con esta paleta más adelante, algunos maquillajes, pero estoy súper feliz y les digo que es la primera vez que yo nunca he hecho compras de Colourpop, entonces no sabía ni cómo venían los productos. Y de hecho, esto está a nombre de mi esposo. Él hizo la compra. You looking fabulous. Oh, que sí. Boo. Es un nickname de su familia, le dice Boo. De hecho, sus sobrinos le dicen tío Boo. Le tengo que enseñar esto. Pero bueno, eso es todo por este video. Tengo que seguir trabajando. De hecho, estaba trabajando y llegó la paleta esta. Entonces tuve que interrumpir todo para venirme a grabar. No estaba preparada, pero estaba con la cara toda grasosa. ¡Ay! Súper emocionada. Bueno, chicas, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Y ¡ay! No puedo esperar para empezar a hacer videos y maquillajes con esta paleta. Hace mucho que no me emocionaba tanto tener una paleta. He tenido paletas este año que me han llegado gratis por BoxyCharm o en Ulta o por Octoly. Pero sí, yo no he comprado ninguna. No, yo no he comprado ninguna. Esta me la compró mi esposo, pero con completamente mi aprobación. Porque, les digo, estamos en un grupo, en grupos en Facebook que se trata de esto. Y ahí lo pusieron, en los grupos de Facebook, pusieron de que, ah, vean lo que va a salir. Y mi esposo se levantó una mañana, así que, agarró su teléfono y, mira, me dice. Y yo, y así de que iba a salir a la venta, creo que el, no me acuerdo qué día, creo fue el martes, hace una semana, pero no sé cuándo van a ver este video ustedes. Pero así de que, dice que a las 10 de la mañana, en cuanto fueron las 10 de la mañana, se metió al website y la pidió para mí. Y yo súper feliz. Era toda una colección, pero realmente no me interesaba toda la colección. Soy feliz con esta paleta. Hay una sombra individual que se llama Mycelium, que el Mycelium es básicamente toda la red de subterránea que conecta a todos los hongos. Es básicamente un universo. y me hubiera gustado esa sombra más que nada por el nombre, pero no necesito la sombra y no tiene nada que represente hongos. Pero, o sea, como se pueden dar cuenta si ven mi Instagram y ahora con esto, por si no sabían, soy decepcionada con los hongos. Comestibles, medicinales. El efecto que tienen para el medio ambiente. La verdad es que si estudian un poquito de lo que es el mundo fungi, es una maravilla, es fascinante. O a lo mejor yo soy una nerd. Pero bueno, cuídense mucho, chicas. Nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien. Bye.